Hey, mi gente, qué tal, mi gente? Señores, estoy en un cementerio muy, muy, muy solitario y lejano. Solitario y lejano, señores. Déjenme leer algunos comentarios para luego seguir caminando. Saludos María, Mari Mary Tamayo, saludos, la colombiana de los ojos azules. Water, saludo. No, no, no me da miedo. Ángel, bueno, no sé qué me aparezca aquí por aquí, pero no, el sentido no es tener miedo, pero realmente es un cementerio bastante solitario, señores. De la A a la Z, como le dicen, solitario totalmente. Así que denle like, denle like, denle like, denle like al en vivo para que lo comparta, para que le llegue a más personas. Vamos, denle like, todos los que están en vivo, denle like para que llegue a más personas. Que vamos a hacer un pequeño recorrido. Este cementerio, miren, miren, bueno, yo voy a voltear la cámara ahora. Denle like. Estos son, miren, los olvidados. Por ejemplo, el que está sepultado aquí ya prácticamente quedó olvidado. Eso es una cruz. Ahí hay una persona sepultada. Eso es porque yo le digo una cosa, que si yo ando por ahí, miren, voy a andar arriba de ya ustedes saben. Entonces, déjame ver. Miren, es un hoyo ahí. Si yo piso ahí fácilmente, me voy por ahí. Por eso hay que tener cuidado. Wow, no quiero mostrar eso. Ay, ay, ay. Bueno, yo voy a salir de este lado porque es que está muy incómodo. Y ahora no hallo yo por dónde salir. Hay que tener cuidado también, que fácilmente se va uno por ahí. Oh my God. Denle like al en vivo para que le llegue a más personas. Compartan el en vivo para que le llegue a más personas. Este cementerio es bien, bien, bien solitario, como le digo, mire. Muy solitario. Miren esa tumba. Ese árbol la está levantando prácticamente. Está levantando.
Mira, esas son las raíces que levantan las tumbas. Ese era un bebé, miren. Miren la foto ahí. No se nota bien, pero sí lo era, miren. Ya la tumba la está levantando. Bueno, mira, aquí están los que están en tierra, como le dije. Eso es tierra, sepultado en tierra. Vamos, denle like. Ya salimos de la parte un poco más olvidada. Pero señores, sepan que cada tumba de esa, cada tumba que pasamos por ahí, cada tumba tiene una historia, porque fue una persona. Y cada persona tiene su historia. Vamos, denle like para que más gente se conecte. Denle like. Miren qué chévere esa. Está bien, bien heavy esa. ¿Verdad, David? Está nítida esa. Víctor Reyes. Eso ahí es, como yo le expliqué en el video, uno de los videos anteriores, como la forma de sepultura. Ahí solamente, mire, ponen las paredes, ahí, no tuvieron que picar ahí abajo. No, a veces ahí abajo hay sepultado. En este caso veo que sí, hay sepultado. Sí, porque hacen eso y ya no tienen que picar la tierra y ahí entonces ya pueden sepultar más personas. Y eso quedaría así. ¿Cómo está eso? Le dije súper solitario este cementerio y lo lejos que yo estoy, eso es lo lindo, lo lejos que yo estoy. A ver si aparece un vehículo porque esto es bien solitario. Al final yo diré dónde estoy porque mira, hay que están bien, hay algunas que están bien chulas, miren, con su banquito ahí. Miren ese pasillo. Para las amantes de las flores. Miren qué hermosa esa flor ahí, para las que les gustan las flores. Rosibert, ¿cómo se llama esa? ¿Cómo se llama esa? Díganmelo en los comentarios. Me voy a sentar aquí hasta que me digan en los comentarios cómo se llama. ¿Cómo se llama esa flor? ¿Cómo se llama esa flor? Por favor, alguien que sepa. Las mujeres que saben de flores.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa flor? Le estoy sentado aquí a ver quién me dice, a ver. Los Llanos Orientales, dice Mary Tamayo. Está haciendo mucha brisa aquí. Ah, orquídea, creo. ¿Eso seguro que es orquídea? Trinitaria. Trinitaria, dice Miscelánea, Yadira y Carly, Trinitaria. Bueno, pues de Trinitaria no es orquídea, como dijo. A flor de Trinitaria. Yo creo que flor de Trinitaria hay varias. Varias. Trinitaria, veranera o Trinitaria, dice Mary Mary. Trinitaria, bueno, es Trinitaria. Miren, está bien cultivada. Se ve bien, bien ahí en su. En su florero. Gracias, Rafael. Gracias por apoyarme en el super chat. Para un buen café, amigo Belén, dice Rafael. Gracias por su apoyo en el super chat. Vamos a llegar hasta aquí, hasta ese pasillo allá atrás. Y luego entonces vamos saliendo. Rafael Rodríguez, por su apoyo en el superchat. Ustedes dicen, va, pero así es, ustedes, yo decidí hacer este live. Pero así es como yo ando en la mayoría de cementerios del país. Bien solitario. Solo prácticamente. Ya ustedes ven la muestra. Que no es nada fácil. Para yo llevarles esos videos a ustedes. Ese contenido que realmente es algo que quedará para la historia. Bueno, ya ahí está la pared, miren, mi gente, ya está la pared. Miren la pared allá. También. Miren, así que vamos a regresar para atrás. Ahora lo que yo tengo pendiente, que estoy muy solitario, y a ver si aparecen vehículos. Wow, mire lo que le tengo, una sorpresa. Le tengo una sorpresa a todos ahora. Por favor, denle like para yo ver los likes que aumentaron, que le voy a dar una sorpresa. Denle like. Le voy a dar una sorpresa. Vamos, los que no le han dado like. Mire lo que le tengo, la sorpresa para todos ustedes. Le tengo esta lechosa, mírenla aquí. Lechosa para todo, alcanzan para todo. Mírenla ahí. Los que están conectados ahora mismo. Vamos para la mata de lechosa. Mírenla ahí. Y hay una madura, miren. ¿A quiénes les gusta la lechosa?
Mírala ahí. Esa está casi madura esa. Mírala ahí, ahí lechosa, ya ustedes saben. Si quiere me avisa, le llevo una a cada uno. Esa está casi madura, miren. Esa está casi madura. Oye hace Javier de que lechosa. Miren, esa está madurita. Son lechosas bien cremositas, bien buenas tiene que tener esa lechosa. Dios la bendiga esa mata de malos ojos, de verdad, Dios la bendiga de malos ojos. Así que por favor no la miren con malos ojos, que miren qué bonita está. Ya ustedes saben. No, no, yo no. Joel, Alfredo, no me voy a llevar ni una lechosa de esa. La voy a dejar ahí tal cual, mírenla ahí, la dejé ahí, ahí no falta ni una. Si ustedes desean, yo le llevaría, pero no, ustedes como que no quieren lechosa. Me voy. Esa era la sorpresa que le tenía. Miren qué buen tronco tiene esa lechosa. Buen tronco, miren. Dice Gabriel, de que buen abono. Está pasado. Bueno, mi gente, eso era lo que le tenía, esa sorpresita ahí de la lechosa. Seguimos para acá. Yo estoy relajando, llevándome de cosas. Yo no, y yo estoy bien lejos de mi casa, bien lejos. Y lejos entonces para coger los vehículos. Estoy solo. Solo con Dios y ustedes que me están acompañando. Pero después. Ya voy a salir de aquí ya. Miren mi gente, andamos todo eso, miren. Vamos a salir. Yo espero encontrar vehículos, señores. A veces ustedes dicen que les gustaría como yo hago los trayectos de regreso. Pues bien, miren cómo es. Miren. Yo estoy en el medio de la nada, miren, en el medio de la nada prácticamente. Ahora tengo yo que esperar hasta que venga un vehículo. Vamos a ver, señores, si que tenemos suerte. Y aparece un vehículo que me lleve. Miren, allá lo que se ve es vaca. Mucha vaca allá hay. Ya ustedes se imaginan, ¿verdad? Lo solo que estaba yo allá adentro, ¿verdad? Dígame si quieren que yo me quede en vivo hasta que coja un vehículo. Dígame, a ver, hagan como una manita de like. A ver si quieren que me quede en vivo, si no lo tumbo. Hasta que aparezca un vehículo que me lleven. Que me lleve, hagan así. Hagan así. Si quieren, que espere. Si quieren que espere un vehículo en vivo o tumbo el like. Abel, dice Abel que sí, ya Yudelki. ¡Una bala!
Dicen que sí. Señores, miren, esto es una travesía. Esto es más lo que yo... La lucha que yo cojo para regresar, que para a veces venir al cementerio. Ahora. Señores, la gente se friquea porque ve que yo estoy grabando. Vamos a ver, lo voy a mantener ese nivel para que las personas... Vamos a ver qué aparece, quiero decir que pasa una guagua. Ahí viene una persona. Mira, ya aparece el trabajador de aquí. Seguro dónde estaba. Mírenla allá. Hey, hermano, ¿cómo está? ¿Va a esperar guagua también? ¿Dura mucho para pasar? Dura mucho, sí. ¿Eh? Viene por ahí ya. ¿Seguro? ¿Tú trabajas allá adentro? Este cementerio es solitario, ¿verdad que sí? Eso por ese lado está todo solitario. Todo. Es muy solitario, ¿verdad? Solitario. Que no es de que mucha gente así, no para no, gente. No. Pero hoy está solo. No, siempre está solo. Siempre. ¿Qué pasa? Que se sabe que no trabajamos hasta las 6. Ya van a cerrar casa. Hasta las 6 de la tarde ya está cerrado. Por poco me quedo yo ahí adentro. Las 5, a las 5 y media ya tú no estás ocupado. Saluda a la gente ahí que yo estoy en un live. Saluda, mandale saludos. Todas las bendiciones, mi hermano, Zacateca del cementerio, Franklin Fernández del cementerio. ¿Cómo llama este cementerio? Aquí de Igualal. Ah, bueno. ¿Sabe? Estamos en el cementerio de Igualal, trabajando, trabajando duro, quebramos gente diariamente, día por día, ya tú sabes. Día por día, ¿y qué te ha pasado a ti? Muchacho, algún día, dime lo que tú hayas visto. Algún día que me ha pasado muchas cosas. Pero dime más o menos. Porque tú sabes que trabaja en cementerio, tiene que ser bujelía, o tiene que ser hace algo, porque si no, tú no sabes nada, tú no puedes meterse para acá. Entonces, a trabajar aquí en cementerio, tiene que ser un hombre personalmente que tiene pantalón. Si tú no tienes pantalón, tú no puedes estar en cementerio. Puede ser, sea. Que no debe de que yo soy cristiano, estoy en cementerio. No, embute. Todos que están en cementerio son cristianos. Sí. Los que están en cementerio son hombres que están defendiendo su comida con su defensa de la mente. Sí. Pero no porque son cristianos. Cristiano puede estar aquí. Sí. Porque los que tienen aquí no pueden estar sirviendo. No puedo aguantarlo, porque aquí no puede trabajar cristiano. ¿Y qué te ha pasado a ti aquí, más o menos? Muchacho, aquí me tuviera dado un polvo, me tuviera matado una vez. Ese tieblazo tenía hinchado, de tamaño. Y ¿cómo un polvo? ¿Cómo así? Un polvo... Ya, que no se ve clara, ahí déjame ver la claridad. Que me hinché. ¿Te hinchaste? Claro. Yo tenía ese brazo de respira. Pide tiempo, no puedes ni puedes trabajar, ni puedes joyar, ni puedes hacer nada. ¿Pero te lo tiraron al polvo? Claro, aquí mismo en el cementerio, cuando yo entré a trabajar nuevo, porque tú sabes, yo entré con Tony, con el pueblo, que está resolviendo a los pobres, entonces como que me mandó para acá a trabajar, ganárseme la vida, y ellos como que pensaban que yo venía a coger el cementerio en la mano, y ellos me tiré para probarme. ¿Y qué se te hinchó? ¿Qué parte del cuerpo? No, ese brazo mismo, mira la brazo. Mira cómo está. Míralo ahí, ese brazo. Tenía, mira, todo eso ahí. Todavía el doctor me pidió 15 mil para operación. Yo le dije, no, déjalo. Fui para Radio Bendición. Me hicieron una oración y me dieron un aceite. Mira el brazo, mira cómo está. Nítido. Gracias al Señor. O sea, esto no fue cosa de que de médico, era una cosa que te echaron a que ti. Que te echaron a mí. Pero papá Dios me sanó como eso fuera. Ah, bueno, estaba con todo. Ah, bueno, que mira, se ve otra vez ahí, que estaba fuera del aire. Mira, tú sabes que aquí no queda ni callejón para enterrar a la gente, no puede meterse. A todos los pedacitos que hay aquí adelante, son todos los cementerios que tienen que hacer su nicho para vender él. Dice que el alcalde se lo firma, que le dio lo para hacerle trabajo. Aquí nosotros sí, no... pero eso son cosas de baile. Sí, esas cosas tú entiendes. No, cosas... tú sabes que aquí en el cementerio, legalmente, no trabajamos aquí. Curamos, pero que tiene que, lo que no sabe, que no tiene nada arriba, tiene que estar retirado, no puede estar pegado, sí. Porque si tú estás pegado, te va a afectar. Pero a ti ya te salió algo raro ahí, te ha salido. No, no,
Aquí yo amanezco, aquí. Son la gente van al varón del cementerio y hacer cosas. ¿Y qué tú lo has visto haciendo más o menos ahí? Haciendo... No, tú sabes que la gente buscando la suerte y buscando lo que viene a buscar, porque yo no puedo citar la mente lo que ven a buscar, pero ellos sí saben lo que vienen a buscar. Bien. Pero aquí la mente que yo te digo, el cementerio, como te digo, el cementerio es una cura. Es una cura. Mira los ciclistas, Claro, que se van, cura, tú sabes, que aquí todo el mundo camina cuando es el día, pero de noche no hay nada. Pero aquí lo único que te digo, si tú no tienes pantalón, no puedes estar aquí. Porque aquí, todo que está aquí tiene su pantalón. ¿Pantalón? Para que lo sepa. O sea, la mujería, el diario. Sí, mira, ahí tú ves que yo entrando ahí hay mucha vaina de bacán, de arenque, hay muchas cosas de arenque ahí. Yo le iba a enfocar ahorita, eso ahí mimito ahí. Ah, para que tú veas. Pero cuando ustedes cierran ahí, la gente será los brujos. ¿Se vuelan? Ahí no se, ese no cierra. Eso queda abierto. ¿Se queda abierto? Claro. Qué raro, pero todos los cementerios los cierran. No, porque te cierra. ¿Tú sabes cómo te puede cerrar eso? Te puede cerrar si, por ejemplo, te puede tener el cuestón abierto, porque sabes, delincuente no pide toda esta vaina, no puede cerrar. Ah, bueno. Pero eso queda abierto. Ah, mira esta guagua, ¡Wey! Ya tú sabes, no se para, ¿verdad? Se para. Señores, miren. Ya tú sabes, vamos. No vamos. Saludos. Gente, mira, estoy coloradito del sol, señores, colorado todo. Ya estamos en la guagua, míralo a ella. Voy a tumbar el live, así que señores, mi gente, gracias.